Ahora sí vamos a cambiar de tema, Solange. Este caso del que nos ocupamos gran parte de la semana, el caso de esta chica en la ciudad de Luque que fue atropellada y este hombre que finalmente, al menos el conductor, termina huyendo sin darle auxilio. Seguimos hablando de esto. Nuestra sí. compañera Judith Colexa se encuentra con uno de los familiares de la víctima. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Saludos para Sol y la teleaudiencia. Y hoy en primer reporte, justamente ya estamos informando sobre las novedades con respecto a este caso y tiene que ver con la identificación del conductor y el acompañante de esta camioneta que terminó atropellando a esta adolescente de 17 años que salía de su primer día de clases de danza. Sobre esta información vienen a interiorizarse los familiares de esta adolescente. Acá estamos en compañía de Kelly Sosa. Ella es la hermana de la joven víctima de este brutal accidente. Queremos un poco conocer su percepción sobre la información a la que accedieron hoy, ya que finalmente se dio lo tan esperado, la identificación de estas personas que le chocaron a tu hermana y le abandonaron el lugar, Kelly. ¿Cómo están? Muy bien. Y la verdad que anoche recibimos un llamado para venir, no sabíamos qué era sobre eso, estamos muy contentos con el trabajo acá del Departamento de Investigaciones. Nosotros queríamos llegar a esto también con la ayuda de ustedes y gracias a Dios estamos logrando. Lo único que pedimos es que se entregue. Yo como madre también le entiendo a la mamá del acusado, ¿verdad? Y pedimos que ella también tome conciencia, ¿verdad? Y que hable con él para que se entregue, porque ella, como todos sabemos, hizo misión de auxilio y es algo muy grave. Bueno, todo indica que aparentemente si no fuese por la investigación, el seguimiento de estas personas, no se iban a presentar. Y yo creo que sí, con la presión de ustedes y de los de acá, ¿verdad? Creo que ayudó bastante, porque si era por nuestra cuenta nomás, creo que no iba a funcionar. Mandaron varios videos ustedes, pero aún así no se podía ver bien el vehículo. No se podía identificar, era medio complicado. A lo mejor por eso también él decidió huir, ¿verdad? Por el tema de que habrá pensado que no se iba a llegar a él, pero ya tenemos todos los datos. Incluso sabemos que está hacia el interior y pedimos la ayuda de su mamá también, ¿verdad? Que ella está atando el caso, que por favor, si les puede decir que venga y que se comunique con nosotros. Ahora, Kili, hablan un poco sobre el estado actual de tu hermana, cómo se encuentra. Ella tiene fracturas, se está recuperando. Teníamos entendido que ya le dieron de alta. Sí, la verdad que ella tuvo su alta, ¿verdad? Pero con autorización del urólogo, porque está teniendo algunas complicaciones. Ella está con cama hospitalaria en su casa, o sea, prácticamente está internada en la casa. Y nosotros teníamos, el doctor mismo, ¿verdad? Su doctor mismo tenía miedo de las infecciones y todo eso, que ya eran varios días que estaba ahí. Entonces, por eso, con la autorización de su mamá y de mi papá, ¿verdad? Uh-huh. Decidieron llevarle a la casa. Está consciente, ella habla. Solo que no puede moverse por las fracturas, tiene una fractura en el sacro y varios golpes por todo el cuerpo. Y el más grande, que es el de la cabeza. Gracias a Dios no le afectó demasiado, ¿verdad? Pero de repente se acuerda de algunas cosas y de repente no. Anímicamente, ¿cómo está? ¿Hablan con ella? ¿Cómo se siente ella después de este trauma? Y de repente ella está bien, súper bien. Ella bromea, pero hay momentos donde entra en crisis. Empieza a llorar, por ejemplo, y es donde se le tiene que volver a medicar. ¿Tu papá cómo está? Porque él vio el accidente. Él se fue a buscarle a ella de sus clases. Mi papá está destrozado. Él fue el que presenció todo. Incluso ahora que está ella en la casa, recién él empezó a tranquilizarse más, ¿verdad? Estaba muy, muy mal, muy alterado. Se sentía culpable incluso él porque no pudo hacer nada, ¿verdad? Pero es un accidente como todos decimos, ¿verdad? Ahora, atendiendo a que ya le tienen identificado al conductor, en algún momento seguramente ustedes se van a cruzar en la fiscalía. ¿Vos qué le dirías a esta persona sobre lo que pasó? Y la verdad que, antes que nada, ¿verdad? Me dolió mucho que nos haya quedado. Después de todo, es un accidente, ¿verdad? Pero se hubiera quedado por lo menos para ayudarle a mi papá. Eso es lo que más me dolió, que no se quedó a ayudarle a mi papá, ¿verdad? Él ya es una persona de edad. Y presenciar un accidente, imagínate, de tu hijo. Yo como madre no aguantaría lo que él está aguantando ahora. Y nada más que eso, ¿verdad? Que accidente puede cometer cualquiera, pero se hubiera quedado. Es
Esa es nuestra rabia, diría, ¿verdad? Gracias, Kelly. Dale, dale. Bueno, ahí está Kelly Sosa, la hermana de esta adolescente de 17 años que se está reponiendo ahora en su casa. No se explicaba, precisamente tiene fracturas muy importantes, la altura de la cadera, así como también varias lesiones. Y, por supuesto, también lo que implica el trauma de lo que fue ese brutal choque que se observa en las imágenes de circuito cerrado que muchos ya no terminamos de superar, porque a simple vista uno ya podía deducir que prácticamente la víctima habría fallecido en el sitio, pero afortunadamente esto no fue así. Y bastante clara la hermana diciendo que lo que ellos cuestionan es la omisión de auxilio que se dio en este caso, y finalmente se pudo llegar al fondo de la cuestión mediante el seguimiento que se le hizo con estas imágenes de circuito cerrado, la colaboración también de la profesora del instituto donde fue esta joven en su primer día de clases, y a la salida terminó siendo atropellada. Así que ya tenemos las identidades y queremos también repasar con ustedes, Juan Carlos Sol, porque ya existe una orden de detención en contra del conductor de esta camioneta, quien por cierto no es el dueño del vehículo. Él prestó ese día el vehículo de un futbolista de un conocido club, según la información que manejan los investigadores, e hizo este accidente dándose a la fuga. Esta camioneta ya fue incautada de un taller. Los investigadores fueron hasta el sitio e incautaron, ya estaba siendo reparada, incluso ahí estamos viendo el impacto, precisamente el lugar del impacto donde estaban reparando, y finalmente, según lo que explicó la madre a la policía, lo habrían enviado al interior, supuestamente porque él estaba choqueado, pero aparentemente todo indicaba que ellos no tenían la predisposición de presentarse ante la justicia con respecto a este caso. Alejandro César Casasnovas Almada, de 28 años, sería el acompañante, porque estaban entre dos en la camioneta, pero por el camino el acompañante baja del vehículo y aborda un Uber, supuestamente para ir hasta su casa, mientras que este otro joven de 26 años, identificado como, Rodi Nicolás González, se fue hasta su casa y después, en el transcurso del día, llevó la camioneta de su amigo al taller para poder tratar de eliminar esta evidencia que lo comprometía. Simplemente para repasar, ¿este Alejandro Casasnovas es el autor del accidente o es este Rodi Nicolás González? El acompañante es el primero que mencionás. Ah. Y Rodi es el conductor de la camioneta. El que es indicado como el responsable de este accidente, que ahora está en el interior y que inclusive los familiares le están pidiendo a la mamá que lo entregue. De todos modos, son dos los que hicieron la omisión. Claro, por supuesto. Porque el acompañante igual podía haber respondido. O sea, podría haber comunicado con la familia dando la información de quién estaba al mando, pero no pasó por ninguna de las partes, ni por parte del conductor, ni del acompañante, ni de la familia de estas personas que tenían la información, o sea, sabían del accidente. Sí. Incluso la madre del conductor hoy habló con el comisario y le dijo que ellos estaban al tanto, que le comentó Rodi sobre el accidente, y aún así se callaron y no se presentaron, pero se tuvo que hacer esto mediante una investigación, según lo que ya pudimos también recabar la información. Y bueno, bueno, para destacar es que la joven se está recuperando en su casa, si bien tiene fracturas de distinta índole. Está consciente, puede hablar, sobrevivió a este terrible accidente, y también el trabajo de la policía ha destacado también porque ya identificaron a estos hombres y ojalá ya se entreguen en las próximas horas. ¿O por qué no? Más que nada ya, para asistir, ¿no? Todo el gasto que habrá tenido esta familia y que va a seguir teniendo con la recuperación en sí de lo que son estas lesiones tan graves. Judith, te agradecemos por esta nota. Sí, mencionar nada más por último, Juan Carlos, lo que decía hace rato Kelly, que se le pasó probablemente cuando estábamos hablando, que ella prácticamente ya le perdonó. Vos decías eso, ¿verdad? Al conductor de la camioneta, nos decías recién. Sí, así mismo. Ella dijo que a cualquiera le puede pasar y que ella ya le perdonó. Que nosotros también. Una radio. No, para nada. También de paso queríamos agradecer a la profe Olga, que es la que se prestó en todo momento estaba al tanto de su... Perfecto. Mejoría. Gracias, Kelly. Dale, dale. Bueno, allí está entonces. Vamos cerrando este caso y volvemos con ustedes, Juan Carlos. Gracias, Judith.